emisión de Galería TV y comenzamos con una agenda llena, pero llena de actividades. Sin duda, es ya un evento muy esperado en la agenda local, el Festival Iberoamericano de la Publicidad, el famoso FIAP, que reúne todos los años a la fauna creativa de la provincia y quedó inaugurado hoy jueves 30 de agosto. En su edición número 12, recibió en la Casa de la Cultura a miles de seguidores en sus salas que se llegaron para disfrutar de la mejor creatividad hispana. En este marco, comunicadores, diseñadores creativos y publicistas podrán participar mañana viernes 31 de la charla Creatividad en Acción, las nuevas categorías, a cargo de Ramiro Rodríguez Cohen, creativo de la mega agencia BBDO Argentina y el genio detrás de varias campañas súper exitosas de este año. Así que nada, que relaje. Qué flusa, ¿no? No, mamá, voy a ayunar. Carlita, contale a papá, que no sabe nada. Vas a empezar las clases de caño. Ay, sí, pa, voy a empezar clases de caño. Nacho me convenció de que lo haga. ¿Tu novio? ¿Un entrenamiento, te digo? Tremendo, sí. Yo voy a retomar saxo. Ya hablé con el profe, va a venir dos veces por semana, por la mañana. El Instituto Nacional de Teatro da la bienvenida hoy en nombre de los teatristas, en nombre del público presente. Muchas gracias por estar aquí. Quería agradecer a todos y a cada uno que apuestan a este festival de alto como una ventana y como una mirada importante del teatro en Salta. Y el pasado martes quedó oficialmente inaugurado el Festival Internacional de Teatro bajo la consigna Late Alto 2012. A sala llena se presentó la primera obra de la mano del talentosísimo Oski Guzmán, haciendo su ya consagrada versión de El Bululú. Para este fin de semana, la programación es imperdible, comenzando mañana viernes con Lo Patológico, del grupo Cirulaxia de Córdoba, quienes dicen que, visto de cerca, nadie es normal, en el Teatro de la Fundación Salta a las 20 horas. A las 21:30, Luisa se estrella contra su casa, de la compañía Vilma Diamante, en la Casa de la Cultura. Todas las entradas del festival tienen un costo general de 10 pesos, así que podés ir a ver teatro del bueno hasta cansarte. Clau, quiero que me cuentes acerca del Festival Internacional de Micrometrajes. El Festival de Micrometrajes surgió como una idea de fomentar las artes visuales en estas áreas. Es la primera vez que el museo realiza este tipo de convocatoria y el planteo era realizar algo que sea abierto, que tenga que ver con la región, con los países limítrofes, con las provincias que limitan por donde pasa el Trópico de Capricornio, y generar algo que sea dinámico, abierto, participativo, donde cualquier artista puede trabajar con una cámara de camarita, un teléfono, un celular, poder hacer un micro de 1 a 3 minutos. Vamos a contar con un jurado de premiación y con uno de selección. El jurado de selección está integrado por Alejandro Arlos, por Diego Pillini de Córdoba, por Eduardo Flores Lescano, que es de Buenos Aires. El jurado de premiación va a estar Rodrigo Alonso, un artista y un curador argentino muy renombrado y reconocido, y por Rodrigo Rada, que es de Bolivia. Contame esto del Trópico de Capricornio, que es lo que llama la atención del proyecto. Y es una manera quizás de materializar el tan anhelado Psicosur o esta cuestión de unir toda la región norte, noroeste y países limítrofes a través de la cultura. ¿Y el micrometraje por qué? ¿Porque es una forma más fácil de llegar, digamos? Sí, porque además creemos que, o sea, lo que nos pasa acá un poco cuando proyectamos algún video, es muy poca la gente que se sienta a ver una filmación de 10 o 15 minutos, y en realidad estamos todos tan mediatizados con esto de la información que sea como más dinámica, que lo que hicimos fue, bueno, hagamos algo que sea menos un clip, que permita una lectura rápida, y un poco eso, ¿no? Tratando de captar esa energía y esa dinámica que tiene el cine, por ahí mostrando un hecho artístico rápidamente. ¿Y a dónde se tienen que enviar los micros? Bueno, tenemos en la página del museo, están todas las direcciones a donde tienen que enviar sus trabajos. La condición es que pertenezcan a la región. Uh-huh. Una vez que se reciban los trabajos, ¿dónde se van a exhibir? La idea es, si todo marcha bien con la convocatoria, el cierre de la convocatoria va a ser el 21 de septiembre. El jurado de selección va a trabajar desde el 21 de septiembre al 21 de octubre. El de premiación va a trabajar desde el 21 de octubre al 21 de noviembre. Y en diciembre cerraremos el año
lectivo, llamémosle, de museo, con la exposición de los videos acá en el museo. Y la idea es que después itinere en los países que han intervenido en este trabajo. Bueno, muchas gracias. Como en esta agenda tenés de todo, si tenés ganas de una noche de baladas rockeras y sentimentales, tu destino es el Teatro del Huerto y tu cita es Iván Noble. Mañana presenta en formato acústico las canciones de su último disco, La Parte de los Ángeles, que es el quinto trabajo de la versión solista de su carrera. Si subimos andamios con los cordones desatados. Hay furor en el diseño. Una muestra para acercarte a la producción de diseño de indumentaria del norte de Argentina, que ya ha tomado un ímpetu significativo. 35 diseñadores y grandes dosis de originalidad en el furor incontenible de sus protagonistas. No te pierdas la muestra y su inauguración el próximo viernes 7 de septiembre en el Museo del Cabildo y también en el Museo Uriburu. Hablemos ahora de estrenos salteños. La banda Sweps presenta su primer material discográfico llamado What's. Editado por EPSA Music, el disco está inspirado en las mejores bandas de los 80 y los 90, apostando a unir varias generaciones a través de un mix de sonidos. No seas tímido y busca What's en las disquerías de esta ciudad. Luego de un recorrido por las pantallas del mundo como una producción del cine nacional, en pocos días más se exhibirá en nuestra provincia Nosilatiaj, La Belleza, la película de ficción escrita y dirigida por Daniela Segiaro y producida por Álvaro Urtiz Berea. La fecha prevista es para el próximo 27 de septiembre en los cines del shopping. ¡Viola! ¿Puedes venir? Entre el río y mi guitarra va clareando la mañana y en la lluvia que borra la huella y es siempre tu recuerdo mi luz que me lleva de lejos. Florcita de sonido de tu presencia. Ahora más velocidad, 6 megas, más para navegar, más para descargar, más tiempo para vos. Promoción para abonados, 89.90 pesos por 6 meses. Cable Express Digital. Mi lugar preferido en el mundo, Salta. Yo viajo mucho, pero Salta es el lugar donde siempre quise vivir y donde vivo muy bien además. ¿Su persona favorita? ¿Mi persona favorita? Y mis hijos y mis nietos. ¿Todos juntos? Todos juntos, te diría, sí. Un poco más tiran los nietos, pero bueno, están primero los hijos. ¿Un objeto favorito? Un objeto favorito, el micrófono. ¿De radio? De radio, sí. Y después sigue la cámara. Necesito que me recomiende un disco, un libro y una película. ¿Un disco, un libro y una película? Bueno, a ver, no escucho mucha música, pero estuve viendo una película el día pasado con música de Tchaikovsky que me pareció realmente fantástico. Leí bastante últimamente, lo que no retengo son los nombres. Un libro que a mí me gusta, me apasiona, será porque me lo regalaron con mucho cariño, es de Pablo Coelho, El Alquimista. Ah, sí. ¿No? Es un libro que realmente me llenó de emoción, además en el momento que me lo entregaron y por qué me lo entregaron, ¿no? Así que El Alquimista y Coelho, en ese caso, en ese libro me gustó, cosa que en otras partes no llega a satisfacerme del todo, ¿no? Me gustan mucho las películas de los japoneses, los samuráis, sí. Me gusta mucho el cine
donde la parte de los chinos, sobre todo, no profundizan en lo que hace al honor, a la dignidad, a los pueblos, cómo viven. Ese tipo de película me gustó mucho. Bueno, muchas gracias. Chao.